Buenos días con todos, a todos los que se han podido conectar. Gracias por el tiempo. Primero, agradecer a PromPerú nuevamente por la invitación de poder participar en estos miércoles del exportador. Felicitarlos también por el propósito que tienen, que es fortalecer la cultura exportadora, ¿no? A través de realizar este tipo de charlas que van a permitir a empresas que recién inician el arduo camino de emprendedor y de poder fortalecer la relación de comercio exterior y llegar a fortalecer relaciones de comercio exterior, ¿no? Y bueno, desde Almafin nosotros siempre dispuestos a poder aportar y apoyar como socios estratégicos y comerciales a los diferentes interesados o empresas para fortalecer en este caso las diferentes actividades desde el servicio que brindamos para lograr el desarrollo económico del Perú. Almafin es un almacén general de depósito que fue constituido en el año 2009. Esta empresa tiene como finalidad la emisión de warrants y certificado de depósitos. Somos supervisados por la SBS, por lo cual nuestros títulos valores que son emitidos tienen validez en todo el sistema financiero nacional e internacional. El sistema financiero no solamente hablo de los bancos, que son la banca financiera ya conocida y que todos han tenido en algún momento contacto, sino también con algunos cajas municipales y cooperativas de ahorro y crédito, con lo cual nosotros estamos brindándole más opciones a las empresas, no tanto corporativos, sino también la mediana empresa, para que logren obtener estos financiamientos que son, en cierta forma, cuando las campañas están en su pico más alto, puedan lograr ese tipo de capital, puedan lograr los capitales de trabajo y poder seguir teniendo dinamismo en su modelo de negocio. Voy a iniciar la presentación un poco poniendo en contexto a qué grupo pertenecemos. Nosotros pertenecemos al Grupo Andino, es un grupo que tiene aproximadamente más de 50 años en el Perú, brindando servicios tanto en la parte de lo que es el sector logística, como es infraestructura también aeroportuaria y marítima, a través de diferentes empresas que lo voy a mencionar más adelante, ¿no? Es el único grupo que está listado en la Bolsa de Valores y actualmente no solamente en la Bolsa de Valores de Lima, sino en la Bolsa de Valores Europea. También es el año de la internacionalización del grupo con operaciones en México a través de una de sus subsidiarias que brinda servicios de lo que es un servicio aeroportuario, ¿no? Y también han iniciado operaciones en la ciudad de Madrid, en el aeropuerto de Barajas. ¿Qué empresas son las que pertenecen al Grupo Andino o de la cual ustedes van a poder encontrar un pool de opciones, no solamente desde el servicio que yo les voy a explicar en esta hora, que gracias nuevamente a PromPerú por brindarme la oportunidad, ¿no? Sino que ustedes van a encontrar un pool de opciones en las cuales ustedes pueden acceder de alguna u otra forma? Tenemos por un lado servicios aeroportuarios a través de Aeropuertos Andinos del Perú, que es una concesión a 30 años que tiene el grupo de los principales aeropuertos del sur. El más importante de ellos definitivamente es Arequipa, con el mayor tráfico aéreo y sobre todo movimiento tanto de personas como de carga. Y tenemos también lo que es la empresa SAASA, que es Servicios Aeroportuarios. Esta empresa tiene o está ubicada físicamente al costado del aeropuerto Jorge Chávez, siendo muy importante en cuanto a acceso para lo que son cargas perecibles. Realizan el servicio logístico aeroportuario para cargas perecibles, pero también realizan servicios adicionales como son de rampa para las diferentes aerolíneas, tanto nacionales como internacionales, que llegan al Jorge Chávez. Tenemos también otra unidad de negocio en el sector logística, tenemos a Cosmos e Infinia Logistics. Cosmos es una empresa que tiene más de 50 años, es más, se inició Cosmos, Andino inicia con Cosmos esta aventura en el mundo logístico. Ellos brindan
lo que es un servicio de cabotaje para todas las naves que recalcan en este caso en el puerto del Callao, brindando un servicio de lo que es reparación de las naves y cabotaje. En el caso de Infinia Logistics, que es una empresa en la cual brinda un servicio de logística integral, desde el agenciamiento de aduanas, transporte nacional, lo que es almacenaje, tiene almacenes tanto simple como depósito autorizado que viene a ser el aduanero, y también lo que es el free forwarding o trabaja también los fletes marítimos. Entonces, esto nos permite en este caso incrementar nuestro abanico de opciones para las empresas que requieran no solamente un servicio en específico, sino que se encuentran con un abanico de posibilidades que les permite ser, en cierta forma, poder lograr más eficiencia en sus operaciones. Tenemos por el lado de lo que es inmobiliario, tenemos a lo que es Terrano y Oporza, que básicamente es una unidad de negocio que se encarga de proyectos inmobiliarios y proyectos de índole logístico también. Tenemos aproximadamente en el grupo 600.000 metros cuadrados repartidos en toda la zona del Callao, con lo cual no solamente actualmente se encuentran almacenes, sino también están proyectando otro tipo de modelo de negocio, como son ahora arrendamientos de naves, ¿no? Que es lo que mayormente ahora se está dando y algunas empresas están requiriendo. Y por el lado de servicios financieros, tenemos Almafin. Como les he comentado, nosotros somos un almacén general de depósitos supervisado por la SBS. Y Andino Capital, que es un fondo de inversión de capitales extranjeros que se enfoca en operaciones no solamente con garantía de warrant, sino operaciones de factoring y operaciones de mediano y de largo plazo. Andino Capital forma parte del grupo. Con esto nosotros tenemos una opción adicional, dado que la banca está bien adversa a tomar riesgos en diferentes sectores, ¿no? Como lo son la pesca y la agroindustria, porque son sectores que han sido muy golpeados, no tanto bueno, definitivamente por el tema del COVID, sino también por fenómenos naturales propios de nuestro país, ¿no? Que han ocurrido en años anteriores y que lo que ha causado es un poco, pues, que esos sectores se vean complicados en el tema económico y restringiendo un poco el acceso a financiamientos de la banca nacional. Habiendo dicho eso, voy directamente al servicio que brindamos, que es un warrant. El warrant son títulos de valores que permiten obtener financiamiento rápido para capital de trabajo para operaciones de importación o exportación, colocando su inventario en garantía. Esto quiere decir que cualquier empresa que se encuentre en los principales sectores económicos del país, que tenga un excedente de stock y esté buscando capital de trabajo a corto plazo, pues, y que tenga en algún momento tenga las líneas copadas con los bancos, o no solamente ya tenga líneas, o quiera obtener un financiamiento, lo puede realizar a través de una emisión de estos certificados que permite definitivamente una opción adicional y que los bancos los aceptan. Todos los bancos son aceptados en cierta forma por la mayoría de entidades financieras del país. Se puede constituir en almacenes propios del cliente. Muchas veces los clientes tienen almacenes propios con los cuales realizan sus operaciones, o pueden ser en almacenes de terceros. Estos almacenes de terceros son esas empresas especializadas que brindan servicios de almacenaje, ¿no? De custodia de la mercadería, tanto importación como exportación, y con lo cual nosotros tenemos relaciones comerciales, son socios, son partners en este modelo de negocio en el cual nosotros estamos. Tenemos tanto. Estos partners los tenemos tanto acá en Lima, en el Callao, en la zona sur, en la zona norte, los tenemos en Matarani, los tenemos en Paita, que son unos principales puertos también por los cuales se despachan no solamente productos hidrológicos, sino también se despacha lo que es producto del sector industrial, y que nos permite, en cierta forma, poder brindarle un beneficio a los clientes para poder acceder a estos créditos.
Los certificados de depósitos, si bien es cierto, se pueden trabajar sobre stocks que tengan excedente los clientes, solamente pueden ser emitidos por productos perecibles. No se pueden emitir con productos no perecibles, ¿no? O con tecnología, dado que este tipo de productos tiene una rápida, cambia muy rápido a través del tiempo, ¿no? Y no permite mantener una garantía segura durante el plazo que dure esta operación. Nosotros somos un intermediario entre la banca y el cliente. Nosotros no financiamos, emitimos estos certificados. Nuestro servicio básicamente es de un control y supervisión de los stocks que van a garantizar estos financiamientos, ¿no? Como lo vuelvo a repetir, se utilizan como garantía para financiamiento de corto plazo, tanto de importación y exportación. Y también no solamente se pueden constituir sobre materia prima, sino también sobre producto terminado. En este caso específico, también se pueden constituir sobre producto en régimen aduanero, que es uno de los tipos de warrants que le voy a comentar en otra diapositiva, con lo cual también benefician no solamente al empresario exportador, sino también benefician al empresario importador, ¿no? Que muchas veces tiene problemas de liquidez, dado que usualmente en algunos casos sus inventarios no rotan con tanta facilidad, a pesar de ya tener órdenes de compra colocadas. En algunos casos, por ciertas dificultades, es ahí cuando encuentran en el Warrant, encuentran una alternativa que puede calzar perfectamente con esta en esta etapa que ellos se ven un poco complicados. Como le vuelvo a repetir, son ampliamente aceptados por el Sistema Financiero Nacional, Banco del Exterior y fondos de inversión y, en este caso, cooperativas de ahorro y crédito. Para que una empresa pueda acceder al financiamiento como Warrant, tiene que ser una persona jurídica, tiene que tener como mínimo 2 años de constituida. Sería muy importante que tenga 3 o 4, porque ahí un poco nosotros validamos cuál es el track record del cliente en cuanto a ventas, movimiento de inventarios, a dónde enfocado, qué tan bien está posicionado en el sector en el cual se encuentra, ¿no? Se validan todo ese tipo de parámetros para poder determinar que una empresa puede acceder a este servicio. Tenga en cuenta que, si bien es cierto, nosotros no damos financiamiento directamente, somos, en este caso, garantizamos con nuestro servicio que el banco, el financiamiento del banco, se encuentre con una cobertura adecuada y que se mantenga este producto se mantenga durante el plazo que duró la operación, que podría ser va a depender mucho, en este caso, el financiador, en 90 y 120 días, renovables por 90 y 120 días más. ¿Qué es lo que ofrecemos? Si bien es cierto, nosotros ofrecemos un servicio de Warrant y certificado de depósitos. El Warrant tiene diferentes tipos o modalidades, como quieran llamarlos. Uno de ellos es el Warrant simple. El Warrant simple permite a la empresa, en este caso, colocar sus inventarios en garantía. Estos inventarios pueden ser materia prima o producto terminado nacionalizados, que ya se encuentren en el Perú. ¿Correcto? ¿Cómo funciona este Warrant simple? Este Warrant simple, una empresa tiene un stock de inventario, en este caso de materia prima, que quiera obtener un capital de trabajo, pues contacta a su funcionario de negocios, le indica que tiene una necesidad, en este caso, de financiamiento para una determinada operación, y también le indica que tiene un stock y que quiere emitir un Warrant para poder obtener ese financiamiento y que la empresa, la AGD, garantice esta operación. En este caso, el funcionario va a realizar su análisis. Se pondrá en contacto con nosotros muchas veces, ya que trabajamos con diferentes bancos en diferentes ciudades, y ellos nos van a preguntar a nosotros y nos van a decir: ¿saben qué, señores Almafin? Pueden validar que efectivamente estos stock o inventarios pueden ser utilizados para esta operación. Ellos van a decir: ok, nosotros tomamos contacto con algunos de ustedes que son los que están participando ahorita del chat y vamos a determinar si efectivamente estos stock de inventarios pueden ser utilizados para este financiamiento. ¿Qué productos son, en este caso,
los que pueden ser utilizados como, o productos que pueden ser utilizados para Warrant simple. Tenemos, en el caso de Warrant, tenemos, o qué sectores lo utilizan, para hablar un poquito más al detalle. En la minería trabajamos con lo que son plantas de proceso. Si bien es cierto, la minería es un sector bastante sensible, nosotros validamos a detalle que las plantas de proceso de mineral aurífero cumplan con todas las certificaciones y con todos los permisos de los Ministerios de Energía y Minas para poder operar. Tenemos mineral aurífero, eso mayormente lo trabajan en las zonas tanto del sur como del norte. Agroindustria, tenemos congelado de lo que son primeramente frutas. Tenemos congelado de mango, congelado de palta. Tenemos en el congelado de verduras, tenemos arándanos, perdón, tenemos lo que es espárragos, ¿no? Como congelados. Tenemos conservas también, lo que es alcachofas, pimientos, tenemos granos. En el grano sí ingresamos a todos los denominados superfoods, en este caso, que son quinoa, maca, tenemos lo que son cacao, tenemos lo que es café, ¿no? Tenemos lo que es arroz, ¿no? Por el lado de la agroindustria, en los tipos de granos. Tenemos hidrocarburos, en este caso, los hidrocarburos lo tenemos con el tema de lo que es diésel, ¿no? O combustible, que hemos mantenido esas operaciones. En pesca, como se había comentado, tenemos lo que es harina, aceite de pescado, que son commodities que son muy usados y que ahora la campaña de pesca ha sido muy buena, ¿no? Y definitivamente eso ha ayudado un poco a que el sector que ha venido un poco caído el año pasado y el año pasado también, pues pueda un poco crecer y pueda mejorar sus números, dado que ellos, pues, en cierta forma, son responsables y tienen toda una cadena atrás de ellos en la cual dependen muchísimas personas, ¿no? Tenemos congelado de pescados, todo lo tipo de pescados congelados los podemos generar Warrant. Es más, tenemos operaciones de pescado congelado actualmente en la zona sur, en Matarani, y en la zona norte, en la ciudad de Paita, ¿no? Con lo que son perico, merluza, tenemos lo que es la epota, que todo el mundo la conoce en sus diferentes presentaciones también como congelados, ¿no? Y eso ayuda un poco a dinamizar el sector, ¿correcto? Eso ayuda mucho, dado que ese sector es tan intensivo capital de trabajo, sobre todo en las campañas que necesitan mucho el capital fresco para poder seguir comprando materia y procesar y poder, en cierta forma, obtener mejor margen porque ahora o actualmente, pues, si bien es cierto, se manejan temporadas, pues, son muy atípicas, las especies se mueven mucho, desaparecen, vuelven a aparecer y eso acarrea un costo operativo para las empresas que muchas veces no pueden trasladarlo al precio final del consumidor, sobre todo si son exportadores, menos aún si son, en este caso, nacionales. Tenemos por el lado el Warrant simple, ¿correcto? Entonces, solamente recapitulo, son Warrant simples, puede ser materia prima o producto terminado, sector de minería, agroindustria, hidrocarburos y pesca. Eso no quiere decir que podamos explorar otro tipo de productos también, ¿no? Luego tenemos el Warrant aduanero. El Warrant aduanero permite al solicitante, en este caso a la empresa importadora, poner su inventario nuevamente o su stock en garantía. Esto quiere decir que lo pueden garantizar frente a un financiamiento previo al pago de los derechos de nacionalización. Por régimen aduanero tienes hasta 12 meses para poder trabajar estas operaciones. Durante estos 12 meses, como les comenté hace unos minutos, muchas veces nosotros no pueden, en este caso, obtener esta rotación que tanto necesitan las empresas para poder dinamizar sus ventas, sino que muchas veces tienen stock porque por motivos del mercado quedan estancados y se demoran un poco en ser colocados. Ante esto, los empresarios lo que hacen es poder colocar estos inventarios en garantía para poder obtener este capital que permita de repente importar, en ese caso, stock o productos que ya tienen esta rotación o ya tienen órdenes precolocadas, ¿no?
Bajo este tipo de modalidad de Warrant o tipo, se encuentran los sectores automotriz o maquinaria pesada. El automotriz con todas las importaciones de automóviles de diferente gama, con los cuales trabajamos actualmente con diferentes marcas en el sector. Tenemos lo que es automóviles, tenemos lo que es motocicletas también, bueno, en la zona centro-oriente, pues es muy demandado este tipo de vehículos. Así que también muchas empresas importadoras lo colocan en garantía para seguir incrementando sus stocks. ¿Por qué? Porque se quedan muchas veces cortas sus líneas con los proveedores de afuera. Entonces necesitan seguir importando, porque la demanda es bastante alta. Tenemos maquinaria pesada, todo tipo de maquinaria pesada, desde volquetes, excavadoras, retroexcavadoras, rodillos. Hemos tenido hasta plantas de asfalto, para que se den una idea de la dimensión hasta dónde se puede manejar el tema del análisis de este servicio. Plantas de asfalto, porque son utilizadas pues para todo el tema de la reconstrucción, por los fenómenos que han ocurrido en el Perú durante los últimos años, ¿no? Tenemos otro tipo de importaciones varias, tenemos insumos, muchos insumos, ¿no? Tenemos los famosos pellets, que son muy utilizados en la industria manufacturera para poder, ¿cómo se llama?, producir lo que son las botellas, ¿no? Tenemos comercio para otro tipo de productos, tenemos repuestos también, tenemos neumáticos, tenemos cualquier tipo de productos no perecibles que podamos analizar frente a esta, bajo esta figura, y que nosotros podamos dar la validación de que efectivamente se pueda trabajar una operación de warrant o certificado de depósitos en este sector. Tenemos un warrant endoso para embarque. El warrant endoso para embarque en este caso es un warrant que en cierta forma complementa al warrant simple ya mencionado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el producto con lo cual tú generas el warrant es un producto, no es que se quede de manera estática, sino que tiene un movimiento de rotación de inventario siempre y cuando haya reposición de los mismos, ¿no? Muchas veces la exportadora, la empresa exportadora, va a llegar un momento en el cual va a tener que liberar, porque se genera esta etapa de liberación. ¿Qué es la etapa de liberación? La etapa de liberación es en la cual tú le cancelas el financiamiento al banco, lo último que ya se podría decir, el último monto que te queda, y el banco te genera mediante un sistema que se lo voy a comentar más adelante, porque todo esto se maneja a través de aplicaciones o una plataforma que se llama Warrant Electrónico, pueda generar estas liberaciones y en este caso la empresa ya pueda realizar los despachos. Pero si no hay previamente esta etapa de pagos del financiamiento, es complicado que el exportador pueda realizar, independientemente de cualquier sector esté, pueda realizar el despacho en este caso, de los productos. Entonces, la idea no es que el exportador, y como en cierta forma, no en cierta forma, sino la finalidad, más fin, en este caso, y el servicio que brindamos, es ser socios estratégicos para el desarrollo del sector del comercio exterior peruano, es que se brinda este servicio complementario, que es previa coordinación con el financiador. Le voy a denominar financiador a cualquier entidad bancaria en la cual ha otorgado, disculpen, este capital de trabajo, ¿no? Que puedan permitir generar este despacho de contenedores sin haber cancelado el préstamo, sin haber pagado en su totalidad el warrant. Nosotros brindamos ese servicio adicional, que es supervisión desde el despacho de la planta o almacén hasta el ingreso al puerto. Se generan unos informes, previamente hacemos una coordinación con el agente de aduanas o la línea naviera para que nos puedan entregar los BLs, que es el Bills of Lading, que es el documento de embarque, que nosotros se los hacemos llegar, en este caso, al área de COMEX de los bancos, y ellos previamente ya se han puesto en contacto con los clientes de sus clientes, ¿no? A los importadores o al destinatario final, ¿no? Y con lo cual ellos pueden hacer la constatación o la validez que este destinatario final tiene la línea para poder hacer la cancelación durante
el producto que se encuentre en alta mar, ¿correcto? Mientras el producto, que son más o menos un plazo de 30 a 35 días, dependiendo del destino final, como mínimo, pues durante ese lapso de tiempo, pues puedan hacer la cancelación de las líneas. Si bien es cierto, y soy bastante transparente con la información que les estoy brindando, no todos los bancos permiten a no todos sus clientes realizar este tipo de servicio adicional o esta modalidad, pero siempre es bueno poder conversar con los bancos para que les puedan, en cierta forma, dar algún tipo de indicación o les puedan apoyar si es que, si bien es cierto, se puede dar esta forma o de repente le da una opción adicional. ¿En qué sectores mayormente este warranty endoso para embarque se brinda? Bueno, se brinda a la agroindustria, nuevamente, como les comento, en el caso de productos exportadores, como las conservas, granos congelados, se repite, si bien es cierto, el producto, porque, como les había comentado, se vuelve a repetir el producto porque inicia o se origina en un warrant simple, que es el warrant con el cual tú has obtenido un capital de trabajo para compra de materia prima o para el proceso de tu producto, ¿no? Entonces, por eso es que se origina ese tipo de warrant, en este caso, como un servicio complementario. El siguiente tipo de warrant o modalidad de warrant, como le llamo, es el warrant insumo producto. Este warrant, que es un certificado o título valor, permite al solicitante, en este caso a la empresa, al cliente, al interesado, poder trabajar su proceso productivo, en este caso, con productos que se encuentre bajo warrant, bajo la supervisión, en este caso, de nosotros como el MAFIN. ¿Cómo funciona esto? En el caso de materias primas, como son cacao en grano, farda de algodón o planchas de latón, muchas veces esta materia prima tiene que pasar por proceso de transformación para que no pierda, en el caso del cacao, por ejemplo, si es que no pasa por un proceso de transformación, pierdes las propiedades que lo hacen tan bien visto en el mercado exterior. Eso quiere decir que pierde humedad. Entonces, definitivamente, de repente, al perder su humedad, no alcanza ese grado que le permite las certificaciones, que le da mayor valor en el mercado externo. Entonces, necesita que se pueda pasar por ese proceso de transformación, de secado, ¿no? En este caso, de limpieza, para poder obtener, en este caso, productos terminados, como son la pasta de cacao, manteca de cacao o nibs de cacao, que son subproductos del cacao, pero que tienen mucho ma mayor valor en el mercado. En cierta forma, tienen mayor margen para el exportador, para la cooperativa, para la empresa que maneja estos productos. En este caso, nosotros, si bien es cierto, no intervenimos en este proceso de transformación, sí supervisamos y tomamos en cuenta el valor inicial o el valor inicial de la materia prima, cuantificamos la materia prima, se calcula una merma o un rendimiento durante el proceso y obtenemos un producto terminado que, si bien es cierto, tiene menor volumen, pero tiene mayor valor. Al fin y al cabo, esto lo que permite es que el financiador, o cualquiera que usted nuevamente o se denomina financiador, pueda obtener una mejor garantía, porque al tener un producto terminado tiene mayor valor. Entonces, por lo tanto, el cliente va a tener el cliente va a poder terminar su proceso de producción y, a su vez, el financiador también se beneficia con un mejor valor de cobertura sobre el financiamiento que ha sido otorgado. Y, ¿por qué no? En ese caso, hasta se podría decir que nos ha tocado con algunos clientes poder realizar el endoso para embarque para que este cliente pueda generar estas exportaciones. Entonces, como se darán cuenta, en algunos casos, al ser una venta más consultiva la que yo brindo como representante comercial de la empresa a nivel nacional, es donde yo voy a validar efectivamente en qué etapa de la empresa, en qué etapa del modelo de negocio es necesario que se pueda implementar este warrant. En una primera etapa de compra de materia prima, una etapa durante el proceso de producción, o una tercera etapa sobre el producto ya terminado, ¿no? Entonces, se analiza un poco, se valían los inventarios, se realizan ese tipo de análisis para poder no solamente
lo que es emitir un título valor y que se genere una suerte de figura de financiamiento sin un sustento válido, sino que efectivamente el financiamiento otorgado a través de los warrants, pues vaya enfocado a poder volver más eficiente esa etapa de operación del cliente, ¿no? Y que de esa forma el cliente sí tenga el beneficio esperado, sí pueda seguir trabajando sus productos, pueda seguir creciendo la producción, pueda seguir creciendo las ventas, puede seguir creciendo las exportaciones. Esa es un poco la finalidad del MAFIN, ese es un poco lo que nosotros desde nuestro servicio esperamos lograr. Por eso, una misión del MAFIN es volvernos siempre líderes en el sector, poder implementar el servicio, poder llegar a la mayor cantidad de empresas que se requieren, poder ayudarlos. Y por qué no, si es que en algún momento de repente la empresa no ha podido, y también es algo que siempre lo comento, como le vuelvo a repetir, no es la primera vez que estoy participando, y gracias nuevamente a PromPerú por la invitación, sino que hay empresas que de alguna u otra forma inicialmente de repente no cumplen con los parámetros, pero me ha tocado que luego de unos años han regresado, me han buscado y efectivamente la empresa ha crecido, ya tiene mejor posición, tiene mejor stock, ya tiene líneas con los bancos, entonces sí se ha podido generar esta, y la verdad que es algo que valoro muchísimo y es algo que me causa felicidad de ver que hay más, cada día más emprendedores peruanos que transforman su modelo de negocio en una empresa consistente que permita llegar a mercados externos y de alguna u otra forma, pues, en cierta forma, o sea, lo que hace es poder desarrollar y apoyar a la economía tanto del país y por ende la economía familiar, que esa es un poco la idea y hacia donde se enfoca toda la parte del sector exportador. Volviendo al tema del guarda de insumo producto, pues estamos en la agroindustria, en la cacao, como les comento nuevamente, para hacer un cacao en grano, pasta que se convierte en pasta de nips, textil, que puede ser fardo de algodón. En los fardos de algodón es muy utilizado también este tipo de guarda de insumo producto porque tiene que pasar por un proceso de transformación. El fardo de algodón, que es tanto de origen nacional como importado, pasa por un proceso en el cual se convierte en hilados. Mayormente, prendas no hemos tenido, pero sí hilados, ¿no? Con lo cual tiene mayor garantía en este caso el financiador. Y plancha de latón, que son las planchas de latón, tenemos planchas de cobre, ¿no? Que en este caso llega el producto, llega a Lima, a diferentes plantas de proceso, y se convierten en otro tipo de productos, ¿no? Por decirlo así, alambres de cobre, por decir un subproducto que tiene mayor valor y que son exportados al mercado, en este caso chino, americano. Y el certificado de depósito. ¿Qué es certificado de depósito? Cuando uno emite un warrant, lo primero que validamos nosotros con el MAFIN es que efectivamente, o constatamos, es que efectivamente la empresa podamos constatar que sean dueños de la mercadería. O sea, no puede venir cualquier empresa a decir, ok, yo tengo este stock, vamos a emitir un warrant. El banco lo prueba y se emite. No, hay que validarlo a través de documentación que sustente que efectivamente esa empresa es dueña del producto, no para evitar simplemente cualquier tipo de problemas, cualquier tipo de, en cierta forma, de actividades o de acciones malintencionadas por parte de algún empresario que quiera sorprender y que quiera beneficiarse con producto que no es propio, ¿no? Entonces, por algo certificado de puesto, cuando se emite un warrant, el warrant se emite a través de un certificado o un papel membretado que tiene un código de la SBS, un código que sigue un orden, tiene una nomenclatura especial, ¿no? En el cual eso es enviado luego a los financiadores que a su vez lo guardan en la bóveda de garantías, con lo cual ellos, ante cualquier eventualidad que pueda tener el cliente, eventualidad, llamo a un tema de no pago, que este cliente no pueda cumplir con las obligaciones, pues ese warrant pasa a ser protestado para emitir un, para, ¿cómo se llama? Para poder pasar a la siguiente etapa, que siempre es un extremo y lo digo que no es la idea tampoco de este servicio, es pasar un remate en la mercadería para que el financiador pueda, pues, cobrarse lo que ha financiado, lo que ha prestado, básicamente eso, ¿no?
pero no hemos tenido, no hemos tenido, bueno, dos, han sido dos oportunidades en las cuales, dos oportunidades, Almafín tiene 15 años, ha habido dos oportunidades de remate, con lo cual pues el porcentaje es mínimo, la verdad, y bueno, han sido situaciones muy, muy complicadas en diferentes etapas del país, ¿no? Tanto en fenómenos naturales como en con otro tipo de situaciones que se han dado de salud. Así que por ese lado no ha habido mayor problema con algunos clientes, ¿no? Pero bueno, es la etapa un poco pues más complicada de ese servicio y que bueno, que es bueno que lo sepan porque todo tiene una consecuencia si es que no se maneja bien y si no es bien utilizado este capital de trabajo. Por eso les indiqué que nosotros no solamente es emitir el certificado, sino validar que efectivamente en qué etapa se va a utilizar ese capital de trabajo y el Warrant va a ser emitido para que realmente impacte de manera positiva y beneficie al empresario, a la empresa en este caso, de la manera más adecuada. Es un poco la distribución por zonas que tenemos, ¿no? Como verán, estamos en la zona sur, mayormente atomizados en la zona de Lima y Callao, donde tenemos actualmente la mayor colocación de estos servicios de la emisión de los warrants, ¿no? Tenemos en la zona norte. Y cómo han ido un poco evolucionando los saldos de mercadería por tipo, ¿no? Como habrán visto, tenemos productos perecibles, productos duraderos, ¿no? Como pueden ver en la imagen, las imágenes, esto permite también diversificar un poco el riesgo y eso es algo que también los financiadores o los bancos en este caso pues toman muy en cuenta, dado que no estamos atomizados en un solo sector, que ante cualquier eventualidad hay algún tipo de riesgo que sufra algún tipo de problemas, pues estamos diversificados no solamente por un tema de mitigar riesgos, dado los diferentes problemas que puedan tener estos sectores, sino que también nos permiten tener el conocimiento necesario para poder trabajar estas operaciones de la manera más eficiente posible y realmente lograr que la operación se inicie y termine formando una operación saludable, en este caso, tanto para el cliente como para el financiador, ¿no? Más o menos hablamos de unos 100 millones como mínimo, 120 millones de dólares en saldo de mercadería, solamente para que tengan una idea en los diferentes sectores. Saldo de mercadería es el valor del stock que tenemos nosotros en Warrant. Eso no tiene nada que ver con el financiamiento. El financiamiento es por parte de la entidad emisora, en este caso del capital de trabajo. Nosotros nos abocamos a los stocks, más o menos. Como le vuelvo a repetir, entre 100 y 120 millones. Esto de repente fluctúa, depende de las temporadas, porque como nos encontramos en diferentes sectores, pues hay temporadas en las cuales, pues, en cierta forma, tanto de pesca como de industria, ¿no? O importaciones que se dan eventualmente fluctúan mucho, son bastante, no se mantienen constantes en el tiempo, sino fluctúan mucho por las diferentes modalidades o en los mercados en los cuales se encuentran. Si bien es cierto, les he comentado cómo funciona o en qué la modalidad de Warrant, qué es un Warrant, para qué se utiliza, sobre qué producto se utiliza, cómo funciona esto o dónde se puede visualizar o cómo se desarrolla o cómo funciona este servicio, pues todo se da ahora a través de una aplicación, porque se pueden descargar en sus teléfonos la aplicación, sino también sobre una plataforma que le denominamos Warrant electrónico, ¿no? Esta aplicación desarrollada por Almafin, en este caso, facilita al cliente tanto la solicitud como las liberaciones parciales o totales de sus garantías. Básicamente, eso permite acortar tiempos, ¿no? Mejorar la trazabilidad. ¿Por qué? Porque en este caso, el cliente, la empresa, el solicitante del Warrant, pues va a poder revisar y mantener en línea los stocks que mantiene actualmente en garantía. Eso ayuda muchísimo para la parte de lo que es la logística, para lo que es la parte de operaciones, porque esta trazabilidad permite al área de operaciones
tener ese conocimiento diario de la rotación que tiene inventarios y qué inventario se maneja en garantía y qué inventario no. Correcto, entonces la empresa puede ingresar y visualiza efectivamente los ítems, si es uno, si son varios ítems, ¿no? Que manejan en garantía y de esa forma, pues, como siempre digo, tiene que haber una comunicación o una muy buena comunicación entre el área de finanzas, que es la que busca estos capitales de trabajo, y el área de operaciones, que es la que comanda o es la que lidera ese tema de los despachos, de la producción y de la rotación de inventarios para que no se vea en cierta forma comprometida esta garantía ante cualquier tipo de demanda inusual que pueda tener esta empresa, que tengan que despachar más de lo que se había, de lo que, o entregar más de lo que se había proyectado, ¿no? Entonces es ahí cuando hay estos quiebres de stocks, que de alguna u otra forma, si esta empresa tiene stock garantizando estos capitales de trabajo, pues no se vea, pues no haya estos problemas con los cuales nosotros tenemos un control, ¿correcto? No hablo un control simplemente porque está en un sistema, sino que tenemos un área de operaciones también, en el cual valida y cuantifica físicamente que los stocks se mantengan desde que se inicia la operación hasta que culmina o finaliza el plazo de la operación. Y este plazo, como les comento, es indicado por la entidad financiera que va a intervenir en esta operación. Entonces, todo este warrant electrónico, ustedes pueden ingresar, la persona que accede puede tener, todo se maneja a través de firmas digitales, que son los apoderados de las empresas, que son los que generan estas operaciones del sistema y pueden tener toda la de forma muy, muy amplia toda la información que se requiere o que necesitan para tener un mejor orden en la operación que se está llevando a cabo. ¿Qué riesgos evaluamos? Nosotros, como Almafin, evaluamos tres riesgos. Primero, un riesgo cliente. Como les había comentado inicialmente, como mínimo solicitamos 2 años, que la empresa esté constituida como mínimo 2 años, que esté en la central de riesgo, no esté clasificada en CPP, ¿no? Con cliente de riesgo potencial, sino que esté clasificada en normal. Solicitamos documentación en la cual una declaración jurada, quiénes son los accionistas, representantes legales, en qué sector se encuentra, referencias comerciales, ¿no? Que posibiliten que realmente podamos evaluar a un cliente que tenga la solidez necesaria para poder afrontar este tipo de operaciones y también la solidez necesaria que en el caso de un incumplimiento, pues también pueda afrontar este pago directamente al banco. También evaluamos un riesgo de almacén, como les comenté inicialmente, estas operaciones se dan en casi un 60% o 70% se dan en almacenes propios del cliente y en un 30% en almacenes de terceros. O hay, en este caso, una figura mixta en el cual un cliente pueda tener almacén propio y porque no tiene capacidad de almacenaje lo tenga que derivar a un almacén de terceros, ¿no? Estas tres figuras o este escenario, esos escenarios se manejan habitualmente. Si el cliente tiene un almacén propio, pues evaluamos lo que es, primero, que tenga licencia de funcionamiento, que tenga ITSE, ¿no? Que es información técnico de seguridad, que es el que antes era, me parece, defensa civil o algo por el estilo, ¿no? Que valide efectivamente qué riesgos tiene ese almacén, ¿no? Hay una matriz de riesgos que indica qué condiciones de seguridad, dónde está ubicado físicamente, medidas contra incendios y la situación legal del predio, ¿correcto? Pedimos para las partidas registrales para revisar y constatar que efectivamente no haya ningún tipo de gravamen o algún tipo de disposición judicial que no permita que el predio pueda ser constituido como almacén de campo. Y es aquí donde les comento que nosotros, para permitir un warrant, firmamos unos contratos previamente en el cual no cede el cliente, en este caso la empresa, no cede en uso la ubicación física donde va a estar almacenado este producto, ¿correcto? Esta cesión en uso es una cesión netamente documentaria, no es una cesión, porque nuevamente les comento, nosotros no controlamos
no operamos los almacenes, no hacemos ese servicio. Nosotros supervisamos los stocks y controlamos los stocks, sobre todo en el tema de rotación, que no tiene nada que ver con el tema de la infraestructura, instalaciones propias del cliente o de terceros en este caso, y podamos nosotros emitir, ¿no? Lo comento porque ha pasado muchas veces de que tienen una idea errónea de la situación de este término de en uso, que piensan que nosotros vamos a ingresar a operar, cosa que no es así, ¿no? Entonces, como les comento, esto se valida en este riesgo de almacén, ¿no? Entonces ya tenemos la empresa, tenemos, si se dan cuenta, tenemos la empresa, el riesgo de mercadería, o riesgo de almacén en este caso, y un riesgo de mercadería, ¿no? Hay que evaluar efectivamente que la mercadería es una mercadería no perecible, en qué estado se encuentra, las características de la mercadería, que sirvan como, en este caso, una cobertura o una garantía frente al financiamiento otorgado por el banco, por la entidad financiera. No, hay que evaluar que efectivamente, pues, esté, sobre todo, que esté en buenas condiciones, y la cantidad, ya sea en qué unidad se va a encontrar, en kilos, tipos, no sé, toneladas, volumen, etcétera, etcétera, pues se encuentra en condiciones, en muy buenas condiciones, tanto las instalaciones que la almacenan como el producto en sí, ¿no? Para poder realmente poder nosotros emitir un título de valor que avale estas garantías. El flujo de nuestros servicios. El flujo de los servicios es bastante básico. Cuando existe una figura de una necesidad por parte de un cliente, en el cual siempre vamos a necesitar de un capital de trabajo, ¿no? Que este cliente solicita a una entidad financiera. En cierta forma, el warrant puede ser utilizado para incrementar una línea que ya ha sido copada, ¿no? Cuando las empresas tienen las líneas copadas con los bancos, el warrant sirve para incrementarlo, o cuando no tienen una línea con algún determinado banco, y usualmente los bancos solicitan garantías mobiliarias o inmobiliarias para que puedan otorgar los financiamientos, pues el warrant puede suplir hasta en cierto porcentaje parte de esa garantía solicitada para poder acceder a estos créditos, ¿no? El financiador, como lo vuelvo a repetir, que puede ser cualquier banco a nivel nacional, en cualquier ciudad, tenemos operaciones desde Arequipa hasta Tumbes, pasando por las principales ciudades, lo que son Trujillo, Chiclayo, Piura, bueno, Tumbes, como se llama, Lima, Callao, tenemos en la zona del Sur Chico, Norte Chico, Matarani, que son las principales zonas en las cuales podemos nosotros o tenemos operaciones de diferentes productos. Y en este caso interviene también lo que es el AGD, que somos nosotros, que es un almacén general de depósito, que vamos a validar y cuantificar que efectivamente este stock cumpla con todas las condiciones previamente validados los riesgos que les había comentado. Y pasamos a tomar en este caso el stock para poder trabajar las operaciones. Una vez que nosotros tengamos la información, que es una información bastante básica, tanto de la empresa como del almacén o instalaciones que va a almacenar el producto, ya sea un almacén propio de terceros, pues se evalúa. Tenemos 10 días hábiles como mínimo para evaluarlo. Siempre esto se trabaja en cierta forma en paralelo con el banco. Muchas veces los funcionarios de los bancos no tienen mucho conocimiento de cómo funciona operativamente los warrants en algunos sectores, así que por lo mismo, como le vuelvo a comentar, mi servicio o mi venta es consultiva, ¿no? Y de asesoría, no solamente hacia la empresa que solicita el warrant, sino hacia el financiador que va a otorgar estos créditos para poder realmente determinar que la figura que se va a emplear en este caso del warrant, cualquier tipo de modalidad, sea la más adecuada, ¿no? Y la que calce mejor con el modelo de negocio del cliente y que realmente impacte y que tenga el beneficio que tanto el banco como nosotros estamos esperando y que sobre todo que el cliente espera, ¿no? Dado que él va a ser el que utilice este capital de trabajo. Una vez que se evalúen estos riesgos, una vez que ya tenga toda la documentación, pues nosotros pasamos
a supervisar los stocks, el banco emitimos otro valor, el banco financia la operación. Esto, como les comento, no debería durar más de 10, 15 días y con eso el cliente obtiene su capital de trabajo y nosotros supervisamos y controlamos los stocks, ¿no? Una vez que se inicia este flujo, pues todo lo que le había comentado anteriormente se maneja a través de unas firmas digitales. Estas firmas digitales van a ser utilizadas por los apoderados, las personas que tienen esta autonomía dentro de las empresas para poder realizar las operaciones de garantías, guardan garantías en el sistema financiero. Hay un flujo secundario que es es una siguiente etapa, una vez que se ha iniciado, que son de las liberaciones parciales, prórrogas o renovaciones, ¿no? Liberaciones parciales, esto quiere decir que el cliente quiere utilizar parte de su garantía, pero no tiene producto para reponer y tiene necesariamente que para utilizar parte de la garantía, para ya sea proceso de producción, para poder obtener un producto final o para poder despachar el producto, pues o en el caso de un importador pueda nacionalizar el producto de importación, pues tengan que hacer unos prepagos al banco para que el banco pueda generar esta liberación del sistema, porque ellos también intervienen en las firmas digitales, los bancos tienen una serie de garantías con las cuales tienen apoderados que intervienen y dan validez y constancia de que se está dando el permiso, la solicitud indicada por el cliente, ¿no? Prórrogas, esto quiere decir prórrogas, que una operación se puede prorrogar 30 días más, 60 días más a solicitud del cliente con el financiador, y una renovación en la cual, pues, si es que una operación o el plazo de una operación ha sido por 90 días, 120 días, pues se puede renovar previo nuevamente a revisión, sobre todo tanto la fecha de producción o fecha de vencimiento de los productos, se pueden renovar por 90 o 120 días más, ¿no? Usualmente no renovamos operaciones por los mismos productos, siempre vamos a determinar qué producto puede o no renovarse, va a depender mucho, como les comento, de este tipo de parámetros, como son fecha de vencimiento, fecha de producción, ¿no? De repente, también características propias del producto que no conlleven a que se pueda realizar de esa manera, ¿no? Aquí concluye mi presentación. Espero haber sido lo suficientemente claro. La verdad, es un servicio que genera bastantes consultas, bastantes dudas. Yo tengo puedo contestar todo lo que ustedes necesitan para poder absorber algunas consultas, dudas que tengan, a las preguntas que requieran. Gracias nuevamente por la participación. Les agradezco a las 80 personas que están conectadas por el tiempo, la verdad. Nuevamente a ProPerú le agradezco la invitación. Espero haber contribuido en algo con una opción adicional, sobre todo en esos momentos de poder obtener financiamientos en las diferentes etapas en las cuales se encuentran los negocios, las empresas que ustedes tienen. Y bueno, cualquier consulta, está mi correo electrónico al inicio y al final de la presentación para poder, con toda tranquilidad, poder resolverlas. Gracias nuevamente y hasta una próxima oportunidad. Hola, Jorge. Gracias por la presentación. Ahora vamos a pasar a la rueda de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas que han habido por parte de los usuarios. La primera de ellas es por parte de Luis. Nos menciona, buen día. Me gustaría saber cómo este financiamiento alternativo puede ayudar a personas que recién estamos iniciando en el proceso de exportación. Ya, perfecto, Luis. A ver, como se había comentado, nos encantaría que podamos tener un mayor alcance del servicio a diferentes empresas, pero inicialmente una empresa que ha sido recién constituida pues no tiene un track record que pueda sustentar algún tipo de línea de financiamiento
con alguna entidad financiera. Y nosotros no financiamos, sino somos intermediarios entre la banca, entre la banca y el cliente. Yo creo que si recientemente hay una etapa inicial, como les comenté durante la presentación, los bancos tienen otro tipo de productos con los cuales pueden ustedes obtener este financiamiento para ir creciendo. Y cuando ya tengan un crecimiento maduro o estén en una etapa madura del ciclo de la empresa, pues pueden acceder a este servicio, no solamente al servicio que brinda el Bafin, sino otro tipo de servicio que tiene la banca. De acuerdo. Gracias. La siguiente pregunta es por parte de Víctor Suárez y nos menciona, ¿de qué manera se va a tasar la mercadería o stock que dispongo en mi almacén? ¿Se basa en precio de costo de producción o de ventas? Ah, ok, buena pregunta. En el caso de importaciones de la mercadería que se encuentra, o vamos a utilizar un warrant aduanero, ¿no? Nosotros validamos el precio que se encuentre o el valor de importación que se encuentre en la DUA o en la DAA en este caso. Y en el caso de producto nacional, vamos a validar la factura de compra y también la factura de ventas en IGB, ¿no? Para poder darle un valor promedio en este caso. Pero eso es una. Son parámetros que manejamos para poder determinar el precio final que se le va a otorgar unitariamente al producto. Pero al fin y al cabo, el banco el banco es al final el que tiene la última palabra en el caso de poder, con qué valor final se va a trabajar la operación. Correcto, gracias Jorge. La siguiente pregunta es por parte de Ibrahim y nos menciona, ¿hay warrant para exportaciones de productos como fruta fresca vía aérea? Por ejemplo, 10 parihuelas aéreas de mango fresco. No, la verdad que no. Solamente trabajamos con productos lo que son congelados, ¿no? Lo que no son perecibles en este caso, ¿no? Por ejemplo, fruta congelada como es mango congelado, fresa congelada, arándanos congelado, etcétera, productos congelados. No trabajamos con productos perecibles. De acuerdo. Bueno, Ibrahim, ahí tomar en cuenta ese detalle. La siguiente pregunta es por parte de David y nos menciona, ¿Almafin solo emite certificados de warrant y el banco emite el financiamiento al importador o exportador? Sí, correcto. Como le menciono nuevamente, nosotros somos, para hacerlo bastante fácil, intermediarios entre la banca nacional y el cliente. El cliente que tiene una necesidad de capital de trabajo para una determinada etapa de su modelo de negocio y el banco que es el que va a financiar esta operación, ¿no? Teniendo como garantía el warrant emitido por nosotros. Correcto. Nos ha llegado una última pregunta, me parece. Es de Alexander Díaz. Nos menciona, ¿el intermediario cómo valida que yo usaré el dinero financiado para capital de trabajo o, por ejemplo, para el proceso de producción o transformación? A ver, partiendo de que estamos, partiendo del principio de buena fe también, en cierta forma, trabajamos con empresas constituidas y que ya tienen y están posicionadas en un determinado sector. Nosotros vamos a validar en qué etapa del modelo de negocio se va a implementar el warrant, con materia prima o producto terminado, o si utilizamos el insumo producto para que pueda realizar este proceso de transformación. ¿Correcto? Nosotros vamos a nuestro servicio va enfocado a la supervisión y control de stocks, básicamente. El tema del capital de trabajo se va, si bien es cierto, nosotros no vamos a controlar o somos un controller de este tema, pero sí se va a poder validar que efectivamente se ha incrementado la compra de materia prima, ¿no? O ha sido utilizado para que puedan generar el proceso de transformación. Definitivamente, como cualquier empresa, si es que quiere seguir creciendo, pues todo se hace de manera transparente. Tú compras materia prima, produces, procesas, produces, vendes. Bajo este ciclo se ven incrementado tus ventas y obtienes mejor financiamiento de cara a los bancos. Es muy fácil, ¿no? Si alguien quiere irse por otro camino, es complicado, ¿no? Correcto. Ya para finalizar, tenemos una última consulta por parte de Víctor y nos menciona, ¿cuánto demora la emisión y proceso en su integridad del warrant para recibir el financiamiento y qué tipo de costo se debe considerar desde el inicio hasta el término del warrant? A ver, como les había comentado, el flujo usualmente son como mínimo 10 días hábiles de la evaluación por parte de Almafin para poder, en este caso,
tener una respuesta positiva a la operación. ¿Y qué costos? El costo son cuatro conceptos que nosotros manejamos con el servicio. Uno es un porcentaje del valor de la mercadería que se va a colocar como garantía. Lo segundo es un seguro. El seguro mayormente es en este caso, de nosotros como Almafin. Si el cliente tuviera un seguro, que manejamos dos tipos de pólizas, multirriesgo y 3D, pues se tiene que evaluar que efectivamente tengan las coberturas necesarias para la operación, ¿no? La inspección, en este caso, que es el control operativo que se hace en la mercadería, como les había comentado. Y lo segundo, que es el último, que es una emisión de título valor, que es un papel membretado especial, que tiene una nomenclatura especial, con la cual la SBS pues realiza un control de los títulos emitidos. Bien, ahí Víctor tienes la respuesta. Agradecemos a todos los usuarios que han ido colocando las dudas e inquietudes a través del chat. Nuevamente, Jorge, te agradecemos por la ponencia el día de hoy. Ha sido muy fructífera para los usuarios. Estoy segura que se han llevado también mayor información sobre este tema. No sé si quieres dar algunas palabras finales. La verdad que no, nuevamente agradecidos por la oportunidad y bueno, espero haberse servido de ayuda un poco y poder dado la información que les sirva hoy de importancia en el caso que estén buscando un tipo de opciones, ¿no?